pasamos de este resumen de la calificación de Supercopa SEAT, ahora llamada MTCC. Exacto. O sea, Michelle Touring Car Championship. Exacto. Ah, ¿verdad? Eso no te lo esperabas. Pero, ¿cómo estás? Pero por mi papá, no por mí. Don Michelle Jourdain. Michelito, como te conocemos todo, de cariño. Michelle, bienvenido a Supercopa. ¿Debutas? Aunque tú corriste en Europa estos carros, pero por primera vez en México, primera vez en este autódromo de Toluquilla, en Guadalajara. Platícanos, ¿qué onda? Pues feliz de la vida de estar aquí, de estar manejando otra vez y con muy buenos amigos, conociendo una pista nueva, muy bonita, el gran diseñador de autódromos, la verdad, no sé quién habrá sido, pero mis felicitaciones. Exacto. Jiménez. Sabes que cuando hicimos esta pista tuvimos que parar 7 meses la construcción, que allá en la curva 1, al final de la recta, tenía una bajada, un tobogán. Bien bonito, son una espiral hacia abajo y luego haz de cuenta que hacía un ganchito y te aventabas 3 subidas para salir a la recta. Y llegamos y de repente las máquinas estaban abajo del agua. 2 metros. 10, fácil, o sea, estaba grande. Rellenamos y se hizo el canal de agua que te dio el ducto, que ahí se nos acabó el dinero en ese pequeño ducto. Pero bueno, Michelle, ese es otro tema. Es una carrera deportiva, empiezas en los junior, en aquellos carritos tipo Fórmula B, te brincas a los tractocamiones, prototipos, pues todo lo que tu jefe hacía. Pero ahí estabas, chavo, ¿cuántos años tenías ahí? Pues empecé a los 12 años en la Fórmula B.